don Eduardo, no hay militares, es meramente una acción policial de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Preventiva. 600 agentes están asignados a esta residencial para evitar cualquier tipo de disturbios, para evitar cualquier tipo de protestas. El ministro de Seguridad está al frente. Ingresaron agentes de la DEA también y han ingresado algunos altos mandos de la Policía Nacional como ser comisionados nacionales, pero militares no hay. Es una acción propia de la Secretaría de Seguridad. No pueden proceder todavía, no pueden ingresar a su casa hasta que el juez lo autorice. No hay militares. Bien, contundente. En este sector no hay presencia militar ni en todo el operativo. Es así, Alex Cáceres, lo cual significa que los militares, los soldados, se están desmarcando ya de este tipo de actividades. Si usted recuerda, en el gobierno anterior había presencia de militares, había presencia de policías y habría presencia también de la otra policía, del Ministerio Público. Había presencia de la ATIC. En este momento está asumiendo el control totalmente de la Policía Nacional. Voy de inmediato con usted, Alex. Buenos días. Rápidamente, don Eduardo, confirmamos, en efecto, no hay elementos militares. Solo le voy a mostrar acá rapidito, en el otro extremo, lo único que hay son tres patrullas de la Policía Militar del Orden Público. Es lo único que hay, no hay elementos en sí del ejército en esta operación, tal como lo han manifestado las autoridades esta mañana. Todo el control lo tienen desde la Secretaría de Seguridad. De igual manera, se ha anunciado que a nivel nacional, donde tiene bienes pertenecientes al expresidente Juan Orlando Hernández, también están siendo vigilados, están bajo resguardo para evitar cualquier saqueo. Así lo han dado a conocer de la Secretaría de Seguridad esta mañana, únicamente miembros de la Policía Militar del Orden Público. De ahí todo el control que conllevan estas dos manzanas, que son 2 kilómetros para ser exacto, es el contorno de la vigilancia por parte de la Secretaría de Seguridad en torno a esta detención del expresidente Juan Orlando Hernández. No hay policías o no hay miembros del ejército, todo el control en su totalidad prácticamente por parte de la Secretaría de Seguridad con elementos de la Policía Nacional. Gracias a Alex Cáceres. Y vamos a mostrar un video que han enviado desde la institución policial, en el que justamente se puede apreciar cómo los efectivos de esta institución han llegado a la zona, cómo se están preparando, cómo se han mantenido desde anoche en las afueras de la casa del exgobernante, en todas las calles que dan acceso, bueno, a la misma. Y a propósito, Cecia, nos están diciendo, sí, nos están diciendo que mostremos que vía aérea hacia arriba se observa que hay una, bueno, que está un movimiento de un helicóptero. Se está mostrando un helicóptero que está sobrevolando precisamente el área, está patrullando desde arriba ya. Acaba de salir un helicóptero de la policía a patrullar desde el espacio aéreo la casa del exgobernante hondureño. Así es que estamos viendo en este momento, no sé si alguno de nuestros compañeros camarógrafos que están en estos lugares, tanto el de Alex Cáceres como el de Bride Leuceda, nos pueden mostrar vía aérea del helicóptero que dicen ya está sobrevolando el área. Ha movilizado la policía ya un helicóptero para patrullar. Ahí está, mire. Para patrullar la zona. La zona. Era lo que le decía, o sea, sabemos que no se trata de una captura cualquiera por quién representa. Un ex gobernante de Honduras. Así durante 8 años, del 2014 al 2022. Y que recién acaba de entregar. Recién acaba de entregar su mandato. Así es. Su segundo mandato. Hace apenas 2 semanas que concluyó en el cargo y que fue juramentada la nueva presidenta. Entonces, por eso es que se ha movilizado, sí. Es de la institución policial, por eso se ha movilizado. Vamos a ver si tiene el logo policial. Porque la policía podría rentar también un helicóptero para sobrevolar el área. Pero si tiene, ¿verdad? Si tiene. Bueno, es que como antes dicen, desde muchos años atrás, los helicópteros de la policía para patrullar no servían, sino que eran para asuntos personales de los jefes. Pero de la Policía Nacional. Pero este sí ya está sirviendo para patrullar. Sí, tiene el logo de la policía, el helicóptero,
tiene el logo, por lo tanto pertenece a la institución y repetimos, está sobrevolando el lugar a donde se encuentra el gobernante con su esposa y sus dos hijas, según ha confirmado el titular de la Secretaría de Seguridad, el general Savillón. Es de la Policía Nacional, confirman, tal como estamos viendo ahí. Así es, pero...